preparado algo. No quiero faltar respeto porque mis preguntas automáticamente ustedes se atacan. ¿Saben lo que es un crucigrama? ¿Qué es un crucigrama? Aquí no se juega eso. ¿No? Ah, bueno, está bien, porque después me decís que te falta el respeto, que te falta... Ok. Crucigrama es, tenés que adivinar algo en base a una introducción. Por ejemplo, ¿quién es el máximo goleador de la historia de la Champions League? Cristiano. El GOAT. Muy bien, el hijo de Messi. Entonces, ¿qué va a aparecer? Ronaldo. Ronaldo es Ronaldo. Seis letras. Entonces aparece una palabra de seis letras que dice máximo goleador de la historia de la Champions League. Pones Ronaldo y se completa la casilla. Así vas uniendo palabras, 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 y eso sería un crucigrama. Tienen... No son entonces, seis letras, entonces. ¿Querías evitar el 7? ¿Querías evitar el 7? Bueno, 7, es verdad, perdón. Soy de Boca, no sé contar. Quiero saber quién arranca, porque tengo un reto para ustedes. Tienen 5 minutos para completar este juego. ¿Quién está dispuesto a comenzar? ¿Quién está dispuesto a domar? Yo creo que debe comenzar el más hombre de los dos, o sea, yo. Ok. ¿En la cama quién es el hombre entre ustedes dos? Luego se nota de afuera. Míralo la cara y di quién es. O sea, no solamente eso. Miren a la cámara, después entren a nuestro Instagram o a TikTok y vean el clip en el que él dice que si dormimos juntos, él me da la espalda. Todo está dicho y hecho. Buen factor, buen factor. A ver, chicos, vamos a arrancar. ¿Estás listo, Will? Nací listo. Vamos. Te ayudo, Will. Para que entiendas. ¿Ves que hay, Will? 18 lugares. 1, 2, ta, ta, ta. Hay 15 lugares. ¿Ves que son 15 palabras en total? Vamos para que me entiendas. Palabra número 1. Toco clic. ¿Ves que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casillas? Tiki. Subcampeón de la Champions League 2001. ¿Sabes quién es Champions, el que fue campeón for Bayern, sabes? Ok. Contra él, déjame ver. Valencia. Valen. ¿Respuesta final? Sí, totalmente. ¿Listo? ¿Ves? Pum, ganaste, puntito. ¿Ves? Ahí tenés la I, por ejemplo, para que veas. Palabra número 5, ¿ves? Que te une con la I y ya te va ayudando. Jugador con, que jugó la Champions League con más equipos. El 10. No. Listo, paso. Ibrahimovic. Espérate. Que contiene la I. Claro. Ibrahimovic. Oh. Mira, no, me quedo, pero creo que le falta, o me, lo escribí mal. No, lo escribí bien. No, tiene H. Ah, no, es verdad. Vic. Y ya. ¿Ves? Tac, otro. Vamos a verlo para que vaya más rápido, ¿eh? Porque no sé. La 10. Arquero de Leicester, campeón de la Premier. Arquero de Leicester, campeón de la Premier. Easy. Déjame ver. Schmeichel. Pero pon Schmeichel, a ver si... S-C-H. ¿Cómo se escribe? ¿Así está bien? No. Ya no sé cómo es. O sea, después de la M, E. Después de la E, M, E. I. C-H-E-L. ¿Seguro? ¿Respuesta final? O sea, confírmalo si tú quieres, busca cómo se escribe, pero yo creo que así. Chel, sí señor, se escribe así. Espera que lo escriba para el culo. H. May Chel. Tuki, claro, ¿ves? Ahí, no sé, otra. Para ayudarte, de vuelta acá. Sí. La de Ibra está bien, un error. Me contó doble una tecla del coso. Está bien. Dásela como correcta. Completalo despacio nomás. O sea que sí tenía la H al final. Ahí está, perfecto, listo. Seguimos. No la tiene, pero está bien. 4, por ejemplo. Equipo con la peor actuación en Champions League después de ser campeón. 7 letras. 7 letras. Si vos querés pensar, te dejo pensar. Sí, vámonos, vamos. A otra, tenés la idea, es ir fluido. Jugador que salió goleador de la Champions League más veces consecutivas. Dame, ¿cuántas letras tiene? Es que no se ve o se frizó. Sí, no, te ayudo. E-R-I-S-T. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ok, voy. Espera que se me trabó. Cristiano Ronaldo. Otro, no sé. Equipo campeón de la Premier League 2001. Si no querés pensar, equipo otra. Ese Arsenal. 11, no. 9. Equipo que más veces ganó la Premier League en la década del 80. No es United, Manchester, what? Con R. Sí, señor. Nottingham Forest. A ver, pon Forest, no. Otra. Contiene R. 17. Sponsor de la camiseta del Wolverhampton en la temporada 2003-2004. Está bastante complicado. Puta idea, otra. A las 80. Era la 9, sí. Pon Liverpool, a ver.
Buen fact. Sí. Está fácil, pensala. Fichaje más caro del Manchester United. Anthony. Espérate. ¿Ves? No me entra. No te entra. Interesante. Fichaje más caro del Manchester United. 5 letras. Pogba. Checa Pogba. Fact 2. P.O. No, cuando está confirmada te la escribo rápido porque ya sé que estás diciendo un factor. Quinto máximo goleador de la Premier League. Hoy. Calculo que la historia, ¿no, Luki? Hoy. Historia. Sé casi cabe Agüero, porque me huele a argentinada. Sí. Increíble. ¿Respuesta final? Sí, es Agüero, dale. Sí, respuesta final. Muy bien. Siete. Totalmente. Argentinada. Único equipo sueco en llegar a una final de Champions. Sueco que termine con la O. De Suecia está el Basel. No, Basel es de Suiza. Ya no la sé, la verdad. ¿Dónde jugó Ibra? O-L-M-O. A ver. O-L-M. ¿Dónde jugó Ibra? Yo me acuerdo, sí, que es un escudo raro. No, pero no me la sé, vamos a buscarlo. Camiseta celeste. Otro, no sé. 12. Último equipo fuera del Big Six. Ya. Malmo. Factio. 12. Último equipo fuera del Big Six, sin contar a Leicester, que fue campeón de la Premier. Último equipo fuera del Big Six, sin contar a Leicester, que fue campeón de la Premier. Último equipo sin contar al Big Six, que fue campeón de la Premier, del Big Six. Mira el R. Wow, yo no sé cuál es, ¿verdad? Row, Ra, Ray. Vámonos a otra, que me quedan 50 segundos. Vamos. Colada de la espera. ¿Qué? Okay, nada. 19-20. Salah. Zala. Ahí perdiste, ¿ves? Parece que más veces tuvo a un goleador de Champions. Portugal. No, con R. Sí, no te voy a cagar, boludo. Uh-huh. Después, Teresa, a ver esta. ¿Goleador de Champions League 2020-2021? Havertz. No, imposible. Havertz. Fuck. Suena que él, en verdad. ¡Biel! Havertz. No, amigo. Creo que te lo... Mira, si quieres que digo Havertz, pones Havertz. Estoy seguro. Es Haaland. Bueno, Haaland. ¿Ves? Ahí, mira. Will erró. ¿Cuántas erró? Will, Luki, erró una. Erró uno y metió 11. No, erró dos. Erró Bardi y erró Haaland. Erró dos y metió 11. Ahí está, erró dos y metió 11. Bueno, Vince. ¿Estás preparado? No hay forma que Vince haga más de 11. En 8 minutos. Forma que Vince haga más de 11. La gente sueña, Vince, ¿eh? Okay. La gente sueña, Vince. Vamos, acá la gente ya pone que metió 10, Luki. Metió 10. Está la de Ibrahimovic, que era acertada y tenía un error. Entonces son 10, sí, porque está el tilde arriba. Ok, entonces metió 10. Creí que la habías errado. O sea, metió 10, erró 2. ¿Y cuánto le faltó completar? ¿Le faltó completar 3? No. Más. 5, son 17. Vince, si metías 11 ganas, ¿eh? Vamos, 8 minutos. Fichaje más caro del Tottenham. Fichaje más caro del Tottenham. Si querés pasar, paso, como vos quieras. Creo que en Ndombele. Yo creo que en Ndombele. ¿Respuesta final? Sí. Buen factor. 14, con la L. Equipo que salió tercero en la Premier 2020-2021. Liverpool. Factor. 16. Color de la camiseta visitante de Liverpool en la temporada 2018-2019. Color de la camiseta visitante 18-19. Rosado. Wow, no sé. Pon otra. Listo, otra. 11. Equipo que salió segundo en la temporada 2007-2008 de la Premier League. 2007-2008. Chelsea. ¿Respuesta final? No lo sé, la verdad. Sí, pon Chelsea. Factor. 9. Mejor jugador de la Premier League. 2010-2011, perdón. 2010. Con 4 letrillas. Termina en E. 2010. No sé, ponme otro. Vamos. 4. Entrenador con más presencias en la fase final de la Champions League. Con A.
Ancelotti. ¿Cómo se escribe Ancelotti? Con doble... ¿Con doble L o con doble T? No me acuerdo. Factor 13. Equipo con más ganadores de la, del jugador, mejor jugador de la Premier League. Muy mega guía. Equipo. Manchester United. ¡Wow! Está un poco fácil esa pregunta. País con más subcampeonatos de Champions. ¿Vas a llevar de vuelta, Will, como toda tu vida? Italia. ¡Bueno! Goleador de la Premier League 2008-2009. Con la A. 2008-2009. No sé, ponme otra. ¿Vamos? 12. Ahí ya. Ganador del mejor, del premio al mejor jugador de la Premier League en la temporada 2016-2017. Yo creo que sé, pero cámbiamela. Vamos. Jugador más joven en hacer un gol en la final de Champions League. Kluivert. ¿Respuesta final? Sí. Bueno. Equipo francés con más subcampeonato de Champions League. Más subcampeonato. Lyon se escribe con 2N o algo así. No. Marsella no entra. No. San Etienne no es, PSG no es. Wow, ¿qué club más hay en Francia? Mónaco no es. Ahorita el San Etienne. Etienne no es E-T-E-N-E. Pero yo creo que con 2N. Yo creo no, que igual, con no, 2N. Igual no entra, amigo. No entra, no entra. No, ponme otra. Vamos. 17. Sponsor de la camiseta del Chelsea, temporada 2010-2011. Ponme otra. Vamos. 8. Técnico del Arsenal en la Premier League 2010-2011. Wenger. Es para Wegner, ¿eh? ¿No? No. Con N, ¿no? Wenger primero. O sea, tu NG. ¡Oh! 3. Equipo con más partidos consecutivos sin perder de local por Champions. Barcelona. ¡Wow! Jugador que hizo más hat-tricks con más equipos. Wow. Jugador que hizo más hat-tricks con más equipos. E y D. No sé quién es, ponme otra. Vamos. Me queda por acá. Jugador de la Champions League 2000-2001. 2000-2001. Esta fácil. Raúl. Fact. Esta no sé. ¿Esta te lo puse? Jugador de la Premier League 2008-2009. Wow, no debería ser tan difícil. 2008-2009. Claramente Premier no es Cristiano. No, no sé. Vamos. ¿En qué me queda acá? 16. Y la... Color de la camiseta visitante del Liverpool. ¿Color? Color. What the fuck. Violeta. ¡Oh! 11 respuestas para Vince, ¿eh? El padre de Will. Ponme la 9. La 9. Mejor jugador de la Premier League. Nah, 2010-2011 no puede ser que yo estoy pensando. Ya llegaron 7 minutos. Llegaron 7 minutos. Vale, espera, que jale 8, que jale 8. ¿Por qué 8? Hay que ser justo, Will. No, no, la verdad es que no las otras no sé. Ponme el de la francesa de nuevo. El equipo francés. Equipo francés con más campeonato de Champions. Loco, ¿qué equipo es ese? Si yo me sé esas dos que tú acabas de poner, ¿me cuentan a mí? No, Teletubby, perdiste. No. La verdad es que no lo sé. No, ya. Está bien. Lille. No, Reims. Reims. Mira, Bale. Me he jugado el 2010-2011. Pon Bale, Teletubby. Que tú no sabes ni una mierda. Pon Bale. Que ponga acá. Bale. Gracias. ¿Esta es Anelka? Quedamos 11-11. Quedamos 11-11. Yo le di una. Quedamos 11-11. ¿Cómo se escribe Kane? ¿Kane se escribe Kane o Keane? No, Kane, ¿o no? No, es Kane, es Kane. ¿Quién es ese chavo? Espérate. ¿Qué es lo que dice ¿cómo? El... jugador con más... Pero puede ser que se... Con más hat-tricks, con más equipo. ¿Quién es ese? De E, D y I. Lewandowski. Factos. Esta no tengo ni idea, esta no sé. Es una boludez esa. ¿Esta? Oh, no. Sí. No. Pensá en la que más estuvo en el Chelsea y es esa. Esa no tengo ni idea. Es que no me acuerdo. No me Samsung. Acuerdo, no. Ah, Samsung. ¿Y esta cuál es, boludo? Y esta. Está fácil, empieza con K. No es Kane. Se va a Arabia ahora. Se va a Arabia ahora. Canté. Ah, porque es el mejor jugador, no el goleador. Qué burro. Canté. Ahí está. 11 para Vince. Bien, Vince. Padreando.
Padre Ando. Padre Ando. También, él tiene 11, pero yo tengo 11 también. No, no, vos tenés 10. Padre Ando. Se quiere robar. Ahora, te voy a decir la verdad. La Padre pregunta Ando. Le da mucho más fácil, loco. La pregunta le da mucho más fácil. Sí, sí. Pero no, no vas a decir a nada tí... que en tu reto, en el reto que yo hice en tu canal, para, van a decir públicamente que el reto que hice en su canal, sus preguntas eran una boludez comparada con las mías. Estamos de acuerdo, ¿no? No, no, pero la pregunta de Vincent fue demasiado fácil, loco. A sí, ver. Lo que se te da bien es llorar. Está demostrado. ¡Oh! A ver. Voy yo solamente para hinchar las pelotas nada más, pero probablemente me haya domado. Porque lo armé sección Premier. Que sé que es, ustedes se mueren en ese ambiente en sección Premier League. Me gusta. Crucigrama de la Cobra. A ver esto. Vamos. Primer entrenador no europeo en ganar la Liga Inglesa. No entra. Seguimos. Color de la tercera camiseta de Manchester United, temporada 2009-2010. No entra negro, no entra blanco, no entra rojo, no entra... No puede ser rojo, amigo. ¿Cuál es? No entra negro, no entra blanco. Seguimos. 13. Goleador de la Premier League 2013-2014. No me entra. Seguimos. Equipo con más campeonatos de Champions League. ¿Cómo se llama? ¿De Champions League? Juventus. ¿Por qué es tan larga la palabra, boludo? De Turín. Juventus. Pará, dale, Lucas, me quedé así, boludo. Juventus es, boludo. Ganó 2 finales, perdió 7. ¿Quién es, boludo? Ayer tiene otro nombre ahora. ¿Qué le puso tu nombre? El Foro le puso el nombre del año 85, amigo. Le puso Pio Monte Calcio, de casualidad. Pio Monte Calcio. Pio Monte. Yo creo que Pia, ¿no? Atlético Madrid. Atlético Madrid es el que más finales de Champions perdió. No, robo. A ver esto. 8. Jugador con más partidos en la Premier League. Ay, boludo. Giggs. No. Con 2 E. Barry. Ok. Quinto equipo en Barry. La clasificación histórica de la Liga Inglesa. Aston Villa. 7. Equipo que salió campeón de la Champions League ganando todos sus partidos. No. No. Real. Primer equipo italiano campeón de la Champions League. ¿Y sí? Ay, no. ¿Por qué no me entra? ¿No es Milan? ¿No es Inter? ¿Qué verga es? ¿Quién dijo que no es Milan? ¿Quién dijo que no es Milan? Exacto. ¿Cómo tú cuentas? No sé. Porque soy un virgo de mierda. 10. Equipo con más puntos que hizo una nueva temporada de Premier y descendió. No sé. Con R ahí. Arsenal no me va a entrar. No. Ahí Will se va domado. Ahí Will se va domado. Piensa. Will se va domado. Ahí Will se ha domado. En una temporada de Premier League y descendió. Sí, Will se va domado. Pero no es si vos sos hincha del Arsenal, ¿o no? ¿Cuál es mi equipo de la Premier? ¡Ah! Crystal Palace. Espera, mientras aquí está Palace. Nah, me lo tomo como mal, dejate de joder. Nah, pues vamos a escribir Crystal Palace, boludo. Dejate de joder, la concha de su madre. Lo escribo todo para el culo. Jugador más veterano en ganar la Champions. Buffon, va, arriba acá. Casillas. No, ¿o sí? No. No, Casillas no. Casillas no. Tiene que ser alguien viejo, amigo. Tiene que ser bien viejo. Bueno, me tiraron a ganar la Champions. Modric está ganando la Champions con 37. Benzema puede entrar, pero no es Benzema. ¿Y cuándo ha entrado Kolarov? Seguimos. Kolarov, no. Primer entrenador no europeo en ganar la Liga Inglesa. Esto no puedo, no tengo ni idea quién es, boludo. Esto no tengo ni idea. Primer entrenador no europeo en ganar la Liga Inglesa. Goleador de la Champions League 2006-2007. La Champions League 2006-2007 la gana el Barcelona. No, la gana el... 2005-2006 se la gana el Barça. 2006-2007 la gana el... No, Barça es. Es el Barça, si no me equivoco. Porque es Liverpool, Barça, Milan. Es Porto, Barcelona, Porto, Liverpool, Barça, Milan. ¿Quién sería el cuarto? Che, no sé, una pija de la Premier, amigo. Goleador de la Champions League. Esto es la Champions igual. Goleador de la Champions League 2006-2007. Jugador más veterano. Esto no sé por qué no. Ah, jugador más veterano en ganar la Champions. Está perfecto. Esto lo ya lo pone. Equipo que eliminó en más ocasiones a un campeón vigente de Champions. Pactos. Sí. Ah, ok. Sponsor de camiseta del Everton 2013-2014. Yo qué sé, boludo. Ay, re burro. Esperá, boludo. Este juego, yo sigo horrible, este juego. Único equipo escocés campeón de la Champions. Único equipo escocés campeón Easy. De la Champions. Easy. Celtic. Perdió la final del mundo contra Racing. Campeón de la Premier League 2009-2010. No es el United. No es el City. ¿Será el Chelsea? No lo sé. Arsenal también entra. La concha de su madre. Liverpool. ¡No! ¡Soy un pelotudo! Y era Chelsea, amigo. Y era Chelsea. Eso me pasa por tantear. 11. Fichaje más caro del Arsenal. Pepe. Wow, no sé quién es. Nicolás Pepe, ¿verdad? Primer entrenador no europeo en ganar la Liga Inglesa. ¿Este quién es, boludo? Con P. ¿Pekerman? Pekerman. Ah, Pellegrini. ¿Pellegrini? ¿Sabes Pellegrini. Su pacto? Ah, porque vos sos de la Real Sociedad, ¿por eso o no? También. ¿No dirigió la Real Sociedad? Claro, Pellegrini, ¿no ves? Estoy en mi prime, yo. Goleador de la Premier League, esto no tengo ni idea.
color de la tercera camiseta del Manchester United. No puedo creer que no sea rojo, amigo. ¿Qué otro color hay con cuatro letras que no sea rojo? Rosa. Will la tiene que saber. Espérate, ¿por qué la tengo que saber, Lucas? No. Pues jugó tu ídolo en esa época. Azul. Azul. Ah, es verdad, hizo el golazo. Hizo el golazo que hice de tiro libre con la casaca de esa Cristiano Ronaldo, con el azul. A Portsmouth, sí. Camisetón. Camisetón. Chicos, claramente el que más, el que perdió acá soy yo, boludo. Ustedes ganaron. Jugar con más penales, Cristiano. Ah, mentira, mentira. A ver, jugar que más penales pateó en la Premier League. Chino Cristiano. Mentira, mentira. Pará, boludo. Loco, te pusieron a Cristiano, seguro. Pará, estoy pensando, boludo, pará. Más penales pateó, yo qué sé, Van Nistelrooy, boludo. ¿Quién es, boludo? Con la A. Con la A, I. Nueve letras. No es Kane, no es Salah, no es Anelka. Y mira que, mira, cabe Ronaldo. O-N-A-L-D-O. O sea, cabe Ronaldo. Cabe Ronaldo. La, tiene que no ser. No puede ser Ronaldo, amigo. No jugó tanto tiempo en la Premier. ¿Será Cristiano? Probaré suerte. No, imposible. No. ¿Quién es? ¿Quién era? Shearer. Ah, Alan Shearer. Shearer. La historia de Premier League, claro. Jugador más veterano en ganar la Champions. Mejor, o sea, la Premier puedo errar. No puedo errar esta, boludo. ¿Cómo erro esta? Jugador más veterano en ganar la Champions. ¿Quién verga es, boludo? Tiene que ser un jugador viejísimo, pero no sé quién. ¿Será un jugador tipo súper viejo que no tenga ni idea quién carajo es? ¿De una Champions antigua? Porque aparte puede ser una Champions. A mí me suena. A mí me suena que no fue hace tanto. ¿Será Caballero? Orsini. Ah, no. Caballero no. Pensé que era Willy Caballero, no. ¿Quién es, boludo? Orsini. ¿Giroud? No. Estoy pensando en alguien grande. Estoy pensando en alguien más grande que Modric. Ya me cuesta pensar en alguien más grande que Modric que ya ganó la Champions. Ya me cuesta eso, directamente. A mí que Luquitas le puso la H al final a Modric. Es fácil esta. No es Modric, Luga, ¿no? ¿No es Modric mal escrito? No. Ah, ok. Es fácil esta. Es fácil. Sí. De un equipo legendario. No sé, fuera de jugar, no sé. Igual yo ya perdí, ya me ganaron ustedes. Pero quiero completarlo. A ver, Luke, ayúdame. ¿Quién es, el 6? Da una pista del equipo ya. Da una pista del equipo. Eso, una pista del equipo. ¿Del jugador ¿esa? Veterano? Sí. ¿De qué equipo es? Te digo el equipo mal. El Milan. Ya me lo dijiste vos. Ok, después. Goleador de la Premier League 2013-2014. ¿Con qué letra arranca? Es muy fácil, me decís muy fácil. Ah, sí. Ah, no, pará. Es fácil. No es Agüero, no es... Espérate, no lo digo, no lo digo. 13-14. 13-14, no es Agüero. Y tiene una E, y tiene una O, U. Ronnie, no. ¿Para quién gana la Premier League en 2013? ¿Ustedes saben quién gana la Premier en 2013? Ah, el United. ¿No es el United, la última Premier de United? Yo creo que puede ser que sea Suárez, no. Ah, Luisito Suárez. Claro, amigo, factor. 4, goleador de la Champions League con A, doble A. Doble A, Anuel. Ah, claro. Kaká. Ah, KK. Que gana el Milan. Esposa de Vicenta del Everton. ¿Este sí que es fácil, Ugi? No, es muy difícil. Ah. Cartel. ¿Qué sé yo? Cassette. Pensando en un apellido chino y capaz lo saca. ¿Un apellido chino? Sí. Casio. Chong. Chan. Ariale, te falta una letra. ¿Ah, sí? ¿Literal? La G. La G. ¿Qué? La G. Chang. Mira, Ugi, lo sabe. Chang. Y ahí terminé. El Chang. Y ahí terminé. Chicos, claramente yo soy el que menos sabe de esto. Claramente yo soy un infactor total para estos juegos. Soy un tipo que a mí me tiene que hacer preguntas. Completar palabras se me complica. ¿Ha venido Vince a domar? Se puede decir que Vince ha venido a domar. Vino expectativas bajas, pero vino a domar Vince. Quiero que ustedes digan si pensaron. Acá ponen, el pescador de arriba leyó mucho el chat. Mucha trampa. ¿Eso es verdad, Will, o no? ¿Es un infactor? No, para nada. Okay, no hay otro. No hay otro que yo pueda ir contra Vince. Opa. Pero el problema es que la producción lo tiene que hacer muy rápido. No sé cuánto tiempo te lleva el último. De última, hacele uno viejo que haya hecho vos, pero con las preguntas, ¿te acordás? Te puedo pasar link de ese. A ver, ¿cómo? A ver. ¡Ah! Mira. A ver, se picó. Ahora se picó. Se picó.